Hola, hola hermosas, bienvenidas esta vez a mi canal. Vamos a dar terminación a lo que es el centro de mesa de uvas en este tutorial. Pues si es la primera vez que están viendo mi canal, mi video, pues las invito a suscribirse a mi canal. Las invito a ver desde el comienzo de este hermoso proyecto que está grande, está muy bonito, un poco laborioso, pero bien que vale la pena por si quieren realizarlo conmigo. Igual si es un proyecto que van a dejar más adelante, regálenme manita arriba y pues vamos a comenzar. Nos quedamos en el lado número 73 y vamos a darle continuidad para terminar, ¿ok? Bien. 73. Medir, okay. Estamos aquí. Ahora vamos a hacer una disminución. Este es el lado 74. Vamos a dar disminución de un bloquecito de varitas. Vamos a realizar ventana, par de antenitas. Okay. Bien. Así disminuimos. Aquí subo con cuatro cadenas, ya que mi vareta, pues saben, es larga, es a dos sacadas. Digo cuatro cadenas. Ahora cuatro varetas, que son estas. ¿Okay? Ahora vamos a realizar la ventana, pues para cerrar las antenitas. Así. Ok. Bien. Ahora sigue pues par de antenitas, cuadrito y siete varetas. Par de antenitas, cuadrito y siete varetas. Antenitas, cuadrito, siete varetas, así. Bien, ahora me acercaré más. Bien, vamos a colocar cuadrito ventana, cuatro varetas, cuadrito ventana. Cuadrito. Ventana, 3, 4. Ay, no. Esta cosa se aventó a subirse aquí encima de mí. Pero le salieron mal los cálculos, la gata. Ok. Otra vez. Bueno, cuadrito ventana. Cuatro varetas. Y otra vez cuadrito ventana. Ok. Pensé que me tiraba todo. Pero es que viene encimosita. Ok, cuadrito. Ventana. Así. Ok. Ahí vamos. Veamos qué sigue. Vamos a realizar par de antenitas, cuadrito 7, cuadrito, ventana. Ok. Par de antenitas, cuadrito 7, cuadrito, ventana. Vamos.
3, 4, 5. Par de antenitas. Cuadrito. 7 varetas. Aquí añadí o añadí, no sé cómo le conozcan ustedes, el hilo, porque se me estaba acabando. Bueno, aquí estamos utilizando media ventana, o sea, 4 varetas en un. Arriba de lo que es el cuadrito y las otras 3 varetas en la media ventana, así. Recuerden que esta ventana se realizó así y iban a ser 2 cuadritos para que fueran en total 4 en el lado anterior. Pero decidimos hacerlo así para que se viera más estético. Ok, ahora el cuadrito. Ok, era par de antenitas, cuadrito 7, cuadrito ventana. 3, 4, 5. Ay, ya estoy para allá. Es que aquí anda mi gatita, miren. Aquí anda paradita de manos. Haciéndome travesurillas. Miren. Siempre anda aquí de chistosita. Ahorita estoy algo enojada con ella porque ¿qué creen? Que es muy juguetona. Y luego juega corriendo. Se entra corriendo desde la puerta. Se sube a la cabecera de la cama. Baja, se desliza. Y en una de esas estaba editando un video. Y que se desliza por mi cara y mi pecho. Y me arañó toda, imagínense. Me arañó mi cara. Ay no, ahorita ando bien, bien molesta con ella. Ya ni es santo de mi devoción, le digo a mi hijo. Ok, ahora vamos a colocar par de antenitas, ventana, par de, o sea, son 2 veces par de antenitas y 2 veces ventanas y 4 varetas, ok. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, 3, 4, 5. Y ya por ahí estuve recibiendo comentarios de que estuve muy, muy seria en el anterior video, que extrañaron que estuviera de chismosita parlanchina. Y pues intentaré. Lo que pasa que en el anterior, de este que pasó el pasado, que fue en el 4, ¿no? Sentí que me extendí en lo de las gotitas y unas personas me hicieron un comentario de que haga un comercial especial de las gotitas y que no meta pues como promoción de las gotitas en el video o en los videos. Y pues bueno, sí, ustedes pueden estar opinando que también, o sea, y sí, sería lo más idóneo. Ok, son 2 pares de antenitas, ventana, ventana, ahora 4 varetas. Pero que creen, hermosas, que no se puede hacer difusión, mucha difusión sobre ellas abiertamente. Por eso lo meto entre los videos. Porque ha habido problemas en donde han querido destruir la fórmula, los laboratorios. Ha habido problemas hasta grandes. Entonces, de hecho, si lo buscan en la web, en internet, no hay mucha información sobre ello. Ya que pues ha habido hasta advertencias, cosas así como que no muy agradables. Entonces, pues sí, mejor así, con discreción. Por eso, pues hagan de cuenta que se está haciendo muy, muy exclusivo con ustedes este producto, ya que pues solo ustedes tienen la primicia, se puede decir, de saber de este producto, aparte de acá nuestros conocidos y boca en boca, porque no se puede promocionar abiertamente. Espero pues si me entiendan un poquito de lo que les hablo, lo que les comento. A ver, déjenme ver porque en dónde andamos. Ok. Porque aquí fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego
1, 2, 1, 2. Es que aquí, si estamos en este renglón, en esta línea, ok. Y luego andamos hasta acá, en el tallo, ya estamos hasta acá. Más que saben que voy a ir marcando una línea porque sí, luego se me anda perdiendo. Ok, cuadrito, ventana, cuadrito 4. Cuadrito, ventana, cuadrito 4. Vamos. Cuadrito, ventana, 3, 4, 5. Después cuadrito, 4 varetas. Sí, entonces, como les comentaba, como es muy bueno y ha dado muy buenos resultados, pues también han intentado comprar la fórmula, pero no crean que para que siga curando a la gente, ¿no? Para destruirla, porque si esto saliera a la luz, pues muchos laboratorios, perdón, muchos laboratorios, pues se vendrían abajo, ¿están de acuerdo? Porque, o sea, un precio excesivo no tiene, o sea, es un precio alcanzable. De acuerdo a las enfermedades que luego cura, híjole, es barato, la verdad. Entonces, para lo que cura es barato. Entonces, pues sí, el problemita ese, problemota más bien, que no se puede dar difusión, amplia, abierta, a todo el público. Ahora vamos a hacer una ventana y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 18, son 19 varetas, ¿ok? Ventana, 19 varetas, 2 cuadritos. Miren, una ventana la vamos a hacer esta con estas 4 varetas y cuadrito, ¿ok? 3, 4, 5. Así. Ahora, 19 varetas, 2 cuadritos. Sí, hermosas. Entonces es por eso que, pues no puedo hacer un comercial en exclusiva. Solo a las que van tejiendo conmigo, pueden tener esta información, porque pues los laboratorios no creo que tengan gente que pues como tal tejiendo para escuchar si hay algo, ¿no? Efectivo para las enfermedades que nos aquejan al humano. Entonces, esperemos. Y entonces es por eso que yo lo hago dentro de mis videos. Y ustedes discúlpenme si les incomoda algunas, pero pues como me dicen algunas suscriptoras, pues sí, dalo a saber, dalo a conocer, pues para que pues tengan la oportunidad más personas de probarlo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ahora 2 cuadritos. Y pues no saben, a mí me pone feliz ver cómo me dicen con una botellita o dos, me dicen, es que ya se siente bien, ya está bien mi paciente y así. O las mismas suscriptoras que se lo están tomando. Ya me siento muy bien, ya no tengo tanto cansancio, me dicen. Entonces, o sea, eso a mí me da mucha alegría, mucho gusto, porque en verdad, pues, ¿qué les digo yo? Yo lo viví, yo lo vivo día a día, que me da energía. O sea, yo, por ejemplo, cuando no les digo que lo sigo tomando a diario, no. Lo ando tomando como una vez a la semana, yo creo. Cuando, no sé, digo, son las 7, 8 de la noche y ya me siento algo cansada porque anduve para allá y para acá. Y pues ya me reinicia otra vez como si me acabara de levantar. Vamos a hacer 2, 4, 5 por 3, 15. Van a ser 16 varetas cuadrito y ventana. 16 varetas cuadrito y ventana. Pero bueno, ya les comenté todo. Toda la magia que hacen,
estas gotitas mágicas, les digo yo, pero se llama medicamento iónico. Y pues ya ahora sí que vamos a continuar porque no las quiero acatarrar con lo mismo, ¿no? Vamos a seguirle dando y pues calladita. Ah, no, hermosas, les voy a estar hablando de todo, ya saben. Ya saben que también les subo tips de muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, pues mi idea ahorita es terminar este proyecto y dedicarme a terminar después la última cena, la Santa Cena. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora el cuadrito ventana. Sí, voy a terminar la Santa Cena. Y pues subiéndoles tips de otras cosas, ya saben que hasta para que tengan ahí imágenes, videitos cortos para dedicar todo eso, ustedes pueden dedicar a sus personas favoritas, a sus personas queridas, y lo pueden compartir desde mis videos cortos que luego les salen por ahí de feliz día, feliz sábado, feliz lunes, todo eso, pues ya ustedes lo pueden, pues compartir para desearles un bonito día a sus personas queridas. Ok, uno, dos. Dos pares de antenitas. Ventana, cuatro varetas. Así terminamos la instrucción. Obviamente con su ventana en medio. Dos pares de antenitas. Cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Y ya saben que pues luego me voy de pata de perro a los pueblitos y todo eso. Pues también les ando ahí compartiendo pues las comidas típicas ahí de los lugares, pues que venden las artesanías, todo eso. Por ejemplo, hace poco fuimos a Yecapixtla, Morelos, y pues obvio, ustedes saben, la cecina natural es como que nativa de ahí, o pues no sé, pero tiene fama la cecina natural ahí en ese pueblo mágico, se puede decir, porque es muy bonito, la verdad. Y se disfruta muy, muy padre el clima. El clima es cálido, es calientito, o sea, no le sufren de frío. Ok, dos pares de antenitas, terminamos la instrucción en ventana, cuatro varetas, así. Y pues así también les estuve compartiendo videos cortos de Hidalgo, de las grutas estas de Tolantongo. Muy bonito lugar, muy hermoso, la verdad. Bueno, yo no había ido, pero me comentan que antes eran como pocitas rústicas, así como la naturaleza las hizo, ¿no? Pero esta ocasión que fuimos, me comentan que están muy cambiadas. Ok, miren, ahora vamos a reducir un bloquecito y vamos a realizar pues el lado número 75 y cuatro varetas, cuadrito, ventana, después 1, 2, 3, 4 pares de antenitas, ¿ok? Entonces cuatro varetas, a ver, cuatro varetas, cuadrito, ventana, 1, 2, 3, 4 pares de antenitas, ¿ok? Vamos, reducimos entonces lo de un bloquecito. Okay. Miren. Déjenme acercar más. Vamos reduciendo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Vamos a realizar cuatro varetas. Así. Cuatro. La cuarta, pues yo siempre intento insertarla en la cadena para que no se queden moviendo ahí las varetas, queden fijas. Ahora cuadrito, ventana. Ahora empezamos con el primer par de antenitas de cuatro. Van a ser cuatro hermosas. Okay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
1, 2, 3, 4, 5. Llevamos el primer par. Segundo par. 2, 3, 4, 5. Aquí vamos a ir agarrando ya de lo que es los bloquecitos de varetas, porque llevamos 1, 2 pares y tienen que ser 4 pares. 2, 3, 4, 5. Insertamos utilizando el mismo espacio como si fuera un cuadrito, ¿ok? O un bloquecito de varetas. 1, 2 y en la tercera inserto, en el tercer orificio. 2, 3, 4, 5. Aquí cuento 1, 2, aquí no, 1, 2, aquí sí. Ay, me olvidaba ponerle Ok, así. Y nos sigue faltando un par de antenitas, ¿cierto? Llevamos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Nos falta un par de antenas, ¿sí? 4, 5. Y aquí, hermosas, pues ya vamos a ir como definiendo el pico, este pico de la hoja, que es el último que nos falta, es este piquito. Venimos aquí, miren, aquí estamos. Ya solo vamos a hacer esto. Y ya, o sea, ya las hojas, las dos las terminamos. Y no, mi hermano, te hablé. Lo estoy grabando. Es que vino mi niño que me dice que mande. Ok, entonces ya terminamos todo el follaje. Ya nada más nos falta este tronquito. Y ya, o sea, este tronquito, cerrarlo, juntarlo con este ganchito. Y ir cerrando, pero ya nos viene fácil. No tan rápido porque todavía falta, pues sí, bastantito, pero pues ya más fácil. Vamos a realizar entonces mismo número de varetas del lado anterior, que no recuerdo, creo que 1, 2, 3, 16, ¿no? 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, son 19. 19 varetas, par de antenitas, cuadrito. 19 varetas, par de antenitas, cuadrito. Vamos. 2. Aquí andaba la gatita. Mi vida. Edward, ¿tienes a la gatita? Ni me escucho. Es que la había visto allá afuera, pero ¿qué creen que ya se empieza a brincar al lado del vecino? A la casa del vecino. Ah, sí, ya entró. Y pues luego nos preocupa que se nos vaya a desbalagar, como dice mi mamá, se vaya de vaga por la vida. Pues a disfrutar la vida, ¿no? Y los peligros, porque pues luego por allá les echan hasta veneno. Hay gente muy mala. De hecho, su mamá de Sashita, o sea, de nuestra gatita, se acaba de ir al cielo, ¿saben? Y no estaba grande, o sea, llevaba tres partos, creo. Nada más que en esta ocasión no pudo dar a luz. Murió en el parto, la pobrecita. Se quedó huérfana nuestra Sashita. Ok, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, sí eran 19, ¿ya vieron? Ok, 19 varetas y ventana, ¿no? Ay, ya se me olvidó por estar de parlanchina, chismorrienta. Bueno, era es par de antenitas, cuadrito 4, 3 cuadritos. Vamos, par de antenitas, 3, 4, 5. Par de antenitas,
Cuadrito, cuatro varetas, tres cuadritos. Uno, dos y tres. Así. Ok. Veamos ahora. Ahora cuatro varetas. A ver, sí, cuatro varetas, par de antenitas, ventana, dos cuadritos. Cuatro varetas, par de antenitas, ventana, dos cuadritos. Cuatro varetas. Par de antenitas, par de antenitas, así, ventana, dos cuadritos, ¿cierto? Okay, veamos ahora. Está quedando bien grande, hermosas, bien hermoso. A mí me va. Bueno, yo lo voy a poner, creo que ya les había comentado en mi horno de microondas. No es muy grande, pero sí, lo va a cubrir. Ya le tengo planeado dónde lo voy a colocar. Ok, ¿dónde venimos? Tres, dos, ok. Ahora ventana, par de antenitas, cuatro varetas. Ventana. Tres, cuatro, cinco. Par de antenitas. Así. Cuatro varetas. Cuatro. Así. Ahora vamos a colocar okay. Dos cuadritos, cuatro varetas, ventana, par de antenitas. Dos cuadritos, cuatro varetas. Ventana, par de antenitas, okay. Dos cuadritos, ver, ya se me olvidó. Ah, no estoy concentrada. A ver, dun, 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 dun. Sí, son los cuadritos. Okay, cuatro varetas, ventana, par de antenitas. Cuatro varetas. Estas eran las cuatro varetas que no me acordaba. Es que luego ando pensando en mil cosas hermosas. Ok. Ahora ventana. Par de antenitas. Así. Ok. Dos cuadritos, cuatro varetas, ventana, par de antenitas. Ahora cuatro varetas, cuadrito, uno, dos pares de antenitas.
Cuatro varetas, cuadrito y dos pares de antenitas. Cuatro varetas. Tres. Ay, ¿qué haces aquí? Yo buscándola ya viene aquí a molestar. Vete de aquí, vete. Vete de aquí. Vete, vete. Ay, como que se cayó un poquito, hermosas. Es que... No, no, la vente se resbaló. No, sus uñas no pudieron agarrarse bien. Ok. Es que luego es bien encimosita. Y les digo, desde que me arañó, ya no es como que... A ver, cuatro, cuadrito, ahora par de antenitas. Ya no es que como que mi santo de mi devoción, ¿saben? Ya no confío en ella. Y de entrada sí dicen que los gatos son traidores, son traicioneros. Ya vi que sí. Ahora, ventana, tres, cuatro, cinco. Van a ser dos pares de antenitas, ¿recuerdan? La instrucción. Ok. Vamos con otro par de antenitas. 3, 4, 5. Agarramos 4 varetas y un cuadrito. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora encima del cuadrito. Así realizamos los dos pares de antenitas. Supongo que aquí va a ser ventana, pero me fijo, ¿va? ¿Dónde andamos para empezar? Aquí sí, ventana, cuadrito 4. Así es como terminamos la instrucción de este lado. Ventana, cuadrito 4. 3, 4, 5. Ventana, cuadrito. Cuatro varetas, dos, tres y cuatro. Así, con una disminución como cuando comenzamos, ¿cierto? Bien. De aquí ya se vuelve bien interesante porque ya vamos disminuyendo mucho. Okay. Bueno, aquí nos vamos a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados iguales. 6 lados. Y ya de aquí, ya vamos a disminuir, fíjense, en unos hasta 2, sino en otros hasta 3 y aquí hasta 5. ¿Ya vieron? Entonces, pues ya se pone interesante esto. Ok, mientras tanto, terminamos aquí. Ahora vamos a repetir las 4 varetas. Vamos a realizar el lado número... 75, este, va a ser 76. Uh-huh. Este, 76. Va a ser, fíjense, 4 varetas, cuadrito, 1, 2 pares de antenitas, ventana, cuadrito. Ok. Entonces, aquí no disminuimos, nos vamos a ir varios lados así. Este, repitiendo, ¿no? El ancho del lado va a ser igual varios lados. Ok, 4 varetas. 4. Tres, cuatro, cinco. Par de antenitas. 3, 4, 5. Ventana, 3, 4, 5. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Par de antenitas, dos veces eran pares de antenitas, dos veces, ¿ok? Dos. Ahora ventana, cuadrito, 3, 4, 5. Ventana, cuadrito. Así era como terminaba la primera instrucción. Ok, así. 4 varetas, cuadrito, 2 pares de antenitas, ventana, cuadrito. Ahora 4 varetas, 3 cuadritos.
Cuatro varetas, par de antenitas. Ok, cuatro varetas, tres cuadritos, cuatro varetas, par de antenitas. Ok, cuatro varetas entonces. Dos, tres, cuatro. Ahora ventana. Déjenme ver. Vamos en la ventana. De otra vez alineados, alineados. Vamos, ventana aquí. Cuadrito, cuatro varetas, ventana. O sea, no. Aquí como que me había saltado un cuadrito para arriba, pero no, miren, venimos aquí. Si se dan cuenta, se ve como curviadito, ¿no? O sea, baja, vean. Baja. Entonces, o sea, sí tenemos que estar, pero bueno, yo que les estoy dando la instrucción, bien, bien al pendiente para no tener equivocaciones. Ahora vamos, realizamos esta ventana. Cuadrito 4, ventana, cuadrito 4. Ok, vamos. Ok, ahora cuadrito. Cuatro varetas. Ventana nuevamente. Agarramos un bloquecito de varetas y un cuadrito. Ahora cuadrito. Cuatro varetas. Así. Ok. Bien. Ahora, adivinen qué sigue. Supongo que ventana. Ventana, dos cuadritos, siete varetas. Dos cuadritos. Ventana, dos, siete, dos. Ok. Ventana, tres. Dos cuadritos. Ventana nuevamente. Ah, no, eran siete varetas, ¿no? A ver, ventana, dos cuadritos. Sí, dos cuadritos. Ok, ventana, dos cuadritos, siete varetas, dos cuadritos y ventana. Ok. Es que ya decía yo que tenía que repetir, pero no la ventana, sino los dos cuadritos aquí y los dos acá. Ok, siete varetas. Es que como que doy varias instrucciones, ¿no? Mejor voy a decir nada más dos. Porque luego sí, varias se me pierden, se me desacomodan. Pero vean la importancia, por ahí les mencionaba, la importancia que es el tejer. El tejer nos mantiene activas, hermosas. O sea, la mente, o sea, la tenemos que tener al 100 porque si no nos equivocamos. Y eso hace que la ejercitemos, ejercitamos el cerebro y hace, evita el Alzheimer. Lo previene. Miren que, por ejemplo, a mí por genética a lo mejor sí me hace falta, porque a mi abuelita se le olvidan las cosas. Ok, ahora ventana, cuatro varetas, dos cuadritos. Entonces, y aparte dicen que también el comer mucho azúcar hace bastante daño, o es muy, uno se convierte en muy propenso al Alzheimer comiendo mucho azúcar. Dos cuadritos, ventana. Cuatro varetas, dos cuadritos. Cuatro varetas, dos cuadritos. Uno y dos. Así. Bien.
Ahora cuatro varetas, par de antenitas, ventana, cuadrito. Todas las instrucciones. Ok, entonces primero cuatro varetas. Ahora par de antenitas, ventana y cuadrito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ventana, cuadrito. Así. Ahora pues vamos a hacer las varetas que le van a ir dando la terminación de piquito al último pétalo de la hoja. Ok, y van a ser 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí son 16 varetas, ventana y 1, 2, 3, 4 pares de antenitas. Ok, 16 varetas primero. Quince y 16. Ahora ventana. Vamos a comenzar con el primer par de antenitas, que van a ser cuatro pares. Así. Ventana, vamos por el segundo par de antenitas. Ventana. Par de antenitas nuevamente, que va a ser el tercer par. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Okay. Realizamos uno, dos, tres, cuatro pares y ahora es cuadrito, cuatro varetas. Así comenzamos la instrucción con cuadrito, cuatro varetas del otro lado. Y como vamos repitiendo por varios lados, creo que van a ser 5 o 6, ¿no? Más o menos. Miren, les muestro. 'Vamos aquí. Repetimos entonces esta parte. Cuadrito 4. Vamos a darle vuelta y vamos a hacer lo mismo. Cuadrito 4, ventana y 1, 2, 3, 4 pares de antenitas. Okay. Le damos vuelta. Uno, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Realizamos cuadrito, ventana, cuadrito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ventana. Y vamos a comenzar con el primer par de antenitas.
2, 3, 4, 5. Deben de ser 4. Llevamos 1. Ahora ventana. Ventana. Vamos por el segundo par de antenitas. Llevamos el segundo par, vamos por el tercero. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ok, ahora vamos por el cuarto y último de esta instrucción. Ok. 2, 3, 4, 5. Así. Están como tocando la puerta, ¿no? Ajá, a ver, sal aquí a la terraza, mi amor, y pregunta quién es. Porque tu hermano sí trae llaves. Ok. ¿Qué dice? ¿Qué dice, mi amor? Que si quiere tierras para... tierra para plantas, no sé. Ah, no, dile que no, gracias. Acabo de comprar. Dile que no, gracias. No, gracias. Nos están ofreciendo tierra para las plantas. Pero, ¿qué creen que acabo de comprar un...? Es que se oscureció. Acabo de comprar un bulto de... Le pidieron un experimento al chiquillo. Yo fui a comprarla. ¿Y qué creen que este? Me vendieron el bulto, no venden de a poquito a donde fui. Y ahí tengo bastante. Pues digo, me sirve para plantar mis plantas, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Van a ser 13 varetas, ventana, par de antenitas. 13 varetas, ventana, par de antenitas. Doce, trece. Ahora, ventana, tres, cuatro, cinco. Agarramos un bloquecito y un cuadrito para la ventana. Ahora, par de antenitas, tres, cuatro, cinco. Así. 13 varetas, ventana, par de antenitas. Okay. Ahora, ventana, cuadrito y un montón de varetas. Déjenme ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Van a ser 34 hermosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Ventana, cuadrito. 11, van a ser 34 varetas. Ventana, cuadrito, 34 varetas. Vamos. 3, 4, 5. Así, ventana. Ahora, cuadrito. 34 varetas. Es como el tronquito más largo. La base del tronquito. Y van a ser dos lados así. Y ya después muy, muy poquitas varetas. Este es el mayor número de varetas que nos falta. Este y en un lado más y listo. Ya después bien poquitas todas. Todas las instrucciones.
4, 5, 6, 7. Aquí llevamos en lo que son dos cuadritos, bloquecito de 4 varetas y ventana. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 16 varetas. 16. Diecinueve, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33 y 34 varetas, así. Ok. Bien. Este es el lado 77, si mal no recuerdo, ¿verdad? Que estamos realizando. Ok, vamos a realizar uno. Un par de antenitas, cuadrito 4, par de antenitas. Vamos. Un par de antenitas. Cuadrito. Cuatro varetas, par de antenitas nuevamente, así. Veamos qué sigue. Cuatro varetas ahora. Ahora sí, tres cuadritos. ¿Se acuerdan que les había dado esta instrucción, pero del otro lado? Y no, veníamos apenas aquí. Ok. Cuatro cuadritos. Digo, cuatro varetas, tres cuadritos. Cuatro varetas, cuadrito. Ok. Cuatro varetas primero, después tres cuadritos. Cuatro varetas. Ahora tres cuadritos. Ahora cuatro varetas nuevamente. Cuadrito. Así. Fíjense, después del par de antenitas, cuatro varetas, tres cuadritos, cuatro varetas, cuadrito. Ahora par de antenitas, uno, dos. Terminamos la instrucción con ventana, cuadrito, cuatro. Ok. Dos pares de antenitas, ventana, cuadrito, cuatro. Vamos. Ahora, ventana, otro par de antenitas, ventana, cuadrito 4.
Y así es como estamos terminando un ladito más. Cuadrito, cuatro varetas. Así. Estaba pensando si hablar, seguir hablando así, con mi voz normal, o comprarme un micrófono, hermosas. Porque luego hay quienes me dicen que, pues no sé, como que me escucho muy, muy bajita la voz. Entonces pónganme en comentarios si prefieren que hable más fuerte para comprar un micrófono. Ok, 77 sería. Esta es la 77, ahora vamos a hacer la 78, ¿cierto? Ok, hicimos esta. Ahora vamos a hacer esta, la 78. Ok, le damos vuelta. Bueno, ya cuatro varetas, cuadrito, y va a ser uno, dos, tres pares de antenitas, ¿ok? Empezamos. Ok, cuatro varetas, cuadrito. Con el lado 78. Ahora el primer par de antenitas. De tres. Ahí. Así. Ahora ventana. 3, 4, 5. Vamos por el segundo par de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos por el tercer par de antenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Agarramos un cuadrito y lo de un bloquecito de cuatro varetas. Así. Ok. Vamos a colocar cuatro varetas, dos cuadritos, cuatro varetas. Ventana, par de antenitas, ventana. Ok, primero cuatro cuadritos, digo cuatro varetas, dos cuadritos, cuatro varetas. Ventana. A ver. Cuatro varetas, primero. Así. Ok, cuatro varetas. Ahora vamos a realizar un... Ay, estaba tapando, ¿no? Es que a ver, no me checa. Dos cuadritos. Cuatro varetas ventana. Son dos cuadritos. Sí les había dicho dos, ¿no? Porque tenía como la mente que les había hecho que uno, por eso no me salía la cuenta, pero sí les dije dos, ¿no? Bueno, ya. Sí necesito tejer mucho, ¿verdad? Porque a mi paso voy a terminar olvidando mi nombre a los 40. Ah, no, sí, ya voy a cumplir 40. Bueno, el siguiente año, acabo de cumplir 39, hermosas, por si no sabían. Ok, ahora... 5 cadenas, o sea, ventana. Así. Eran 4 varetas, 2 cuadritos, 4 varetas, ventana. Eso sí me acuerdo. Ok. Ahora va a ser par de antenitas, ventana. Y vamos a realizar muchas varetas. Van a ser las mismas que ya realizamos más. Dos bloquecitos. Entonces van a ser 34, 37. Van a ser 40.
Si mal no, si no me equivoco, sí, son 40. 40, ok. Par de antenitas, ventana, 40 varetas. Ok, vamos. Cuatro, cinco. Vamos a realizar el par de antenitas encima de estas cuatro varetas y de un cuadrito así. Ajá. Par de antenitas, ahora ventana. Tres, cuatro, cinco. Y vamos a realizar 40 varetas. Veintisiete, me faltan 13. Treinta y siete, 38, 39, 40. La 40 la inserto, vamos a quedar en media ventana. ¿Ya vieron? Así. Ahí terminamos nuestra gran fila de varetas. Que son muchas. Y sí, miren, es en media ventana. La otra media ventana vamos a hacer cuadrito. Y ventana, par de antenitas, cuadrito, ¿ok? Empezamos con cuadrito. Así. Ahora ventana. Ahora par de antenitas. Cuadrito, así, ok. Después de la fila grande de varetas, cuadrito, ventana, par de antenitas, cuadrito, así. Ahora 7 varetas, cuadrito, ventana, 1, 2, 3, 4 pares de antenitas, ok. 7 varetas, cuadrito, ventana. Vamos con 7 varetas. Siete. Ahora cuadrito. Ventana, vamos con 3, 4, 5. Pares de antenitas, que este es el primer par.
Vamos por el segundo, después de esta ventana. Comenzamos ya el segundo par. Así, vamos por ventana. Vamos por tercer par. Vamos por cuarto y último par. Ahora cuadrito, cuatro varetas. Así como venimos realizando el cierre. Cuadrito, cuatro varetas. De hecho, siento que ya no faltar, van a faltar pues poquitos lados. Así, repitiendo. Déjenme ver. Para ser exactos, ¿cuántos? ¿Cuántos lados faltarán? Así llevamos cuatro, ¿no? Cuatro. Van a faltar ya nada más dos lados y empezamos ya a disminuir, hermosas. Esperamos que en estos dos lados andemos como por las 2 horas. Y ya las otras 2 horas restantes hagamos esto. Entonces sí, sí va a quedar, primero Dios, terminado en este tutorial. Tenía un poquito de miedo porque pues sí, falta un montón de lados, pero como ya se reducen, pues sí va a ser rápido. Espero en Dios. Ok. Vamos a continuarle, hermosas, porque no acabamos. Vamos a realizar 4 varetas, cuadrito, ventana y 1, 2, 3, 4. Déjenme con la pluma. 4 pares de antenitas, ¿ok? 1, 2, 3, 4 pares. Vale. 4 varetas. Cuadrito, ventana y 4 pares de antenitas. Ok. Pues yo les quiero agradecer bastante, hermosas, a todas las que han hecho varios proyectos ya conmigo. Desde la Virgen de Guadalupe, el Camino de Mesa. Pues ya han ahí como que recorrido una buena trayectoria, camino conmigo. Y pues se los agradezco mucho y hemos vivido de todo, ¿no? Ustedes conmigo ahí con mis animales, mis mascotas que tengo siempre. Nos doy todo un caso. Ok, 4 varetas, cuadrito, ventana. Sí, que ya ven que tenía muchas aves, pero que creen que poco a poco se me han ido. En una ocurrió una desgracia y uno se me fue al cielo. Se quedó, no, primero, háganme cuenta, la mamá de todos les abría la puerta y se iban. Ok, aquí 4 varetas, cuadrito, ventana. Ahora vamos por los 4 pares de antenitas. Ya saben, aquí trabajando mientras les platico. Ya tenía como seis aves, pero la mamá de ellos empezó a abrirles la puerta y se iban. Después le puse una pinza y pues conservé No, espérense, al último se fue ella, penúltima, y dejó al esposo, a su pareja. Entonces quedó muy muy triste, se les había comentado por ahí. Y cantaba bien desolado mi pobre animalito. Es un periquito australiano. Azulito. O era. Ok, llevamos primer par de antenitas, vamos por otras 3. Entonces, hermosas, que llegan dos periquitos de afuera de lo que es así, de libres que andaban. O sea, yo creo que su canto lo escucharon y se acercaron. Primero se acercó uno muy azulito. Y pues mi mamá y yo quisimos atraparlo. El mismo día se acercó otro y ese sí lo atrapamos. Me fui despacio, estaba comiendo, como que tenía mucha hambre, y estaba comiendo por fuera la comida que alcanzaba a agarrar, por fuera de la jaula. Y lo alcancé a agarrar mientras estaba distraído comiendo. Entonces es pajarita,
Fíjense, era hembra. Entonces dije, ya la hice, ya. Llevamos tres pares de antenitas, vamos por uno más. Ya tengo la parejita otra vez, ¿no? Que les compro su palito y todo para que, pues hicieran crías de nuevo. ¿Qué creen? No. El pajarito no, nunca quiso, tener una relación con ella. ¿Sabían que ese tipo de aves que vienen de la raza de pericos, perico, cualquier clase de perico, no tienen otra pareja en toda su vida, hermosas? Así, así deberían de ser los hombres, ¿a poco no? Estaría genial. Ellos no se relacionan con nadie más que con su pareja de siempre. Entonces, como se fue, no quiso nada con ella, fíjense, no quiso nada. Estuvieron juntos como un año, como año y medio. Más o menos entre un año, año y medio. Ahora vamos a realizar cuadrito, cuatro varetas y dos pares de antenitas. Pero vean aquí como que se levanta, ¿no? Como si fuéramos en otra línea. Ok, cuadrito, cuatro varetas, dos pares de antenitas. Cuadrito, cuatro varetas, dos pares de antenitas. Cuadrito, ahora las cuatro varetas. Sí, hermosas, entonces a lo mejor, pues ya después se fue al cielo, yo creo, de tristeza. No quiso, tener nada con... O de viejito, porque sí, ya tenían bastante tiempo conmigo. Ok, cuadrito, cuatro pares de... Digo, cuatro varetas. Ahora dos pares de antenitas. El primer par lo vamos a realizar así, miren. Arriba de este bloquecito de varetas, una antenita. Y la segunda antenita arriba de lo que es el cuadrito. Ahora ventana. Y nos vamos con el siguiente par de antenitas. Sí, hermosas. Y entonces ahora tengo a mi pajarita solita. Otra vez ya nada más tengo una. Pero pues ven que tuve mi gallina. Pues al final sí me la terminé haciendo mole. Bueno, yo no, mi mamá, yo no. No es como que tuve el valor. Pero pues mi mamá, como se crió en el rancho y eso comían, pues seguido, pollos de rancho, pues ella no le dio como que feo, ¿no? Entonces pues no la hicimos en mole. Esa sale mucho en el tutorial de la Virgen. Ahí era mi acompañante detrás de la ventana. Sí la extrañé, no se crean. Ahora vamos a hacer varetas. 1, 2, 3, 4, 1, 2. A ver, déjeme ver cuántas son. 1, 2, aquí, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4. Van a ser 13 varetas. Y par de antenitas. Ok, vamos. 13 varetas y par de antenitas. Y pues ahora la que me anda sacando canas verdes es mi gata. Ya ven. Que les comentaba que me arañó la cara. Pero no se asusten, no me arañó mucho. Me arañó cualquier cosa en... pues donde se marca la sonrisa. Entonces, digo, oh my god. Se me marca más la sonrisa. Y así digo, ay no. Y entonces ahorita pues ya ando como media enojadilla con ella porque pues no, no se vale, ¿no? Ya no la mimo, ya no la abrazo, ya nada de eso. Hasta la mando a dormir con mi hijo. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Antes se dormía conmigo, pero no, ya no. Ya le digo, úchala de aquí, ya la mando con mi hijo el grande. 13 varetas. A ver, espérenme. No, no, son más. Espérenme. 13. No, miren, es que yo ya estaba según en la fila de arriba, pero no. Ese ni está todavía. A ver, es 1, 2, 3. Es que aquí es en donde me confundo. 4, 5, 6. Por 3, 18. Deben de ser 18. A ver. Es que... estamos en esta. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, 19 varetas. 19 varetas, 2 cuadritos.
No sé por qué pensé que ya andaba acá arriba. Porque les digo que aquí parece como curviadito, ¿no? Como que sí nos manda más arriba, pero no. Vamos aquí apenas. 19, dos cuadritos. Entonces nos faltan 6. Ok, ya me voy a concentrar, hermosas, porque luego les platico mucho, ¿no? 14, 15. Déjenme acercar aquí. 16, 17, 18, 19. Ahora sí, dos cuadritos. 1 y 2. Ok. Lo bueno de todo esto es que ya la vamos a terminar. Estoy contenta. Ya la quiero estrenar, hermosas. Ahora ventana 1, 2, 3 pares de antenitas y 4 varetas. Ok. Empezamos con ventana y vamos a realizar 3, 4, 5. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Aquí. Vamos a realizar 3 pares de antenitas después. Comenzamos con el primer par de antenitas. 1, 2. Aquí. Ya saben, dejamos pasar dos orificios de varetas y en el tercero insertamos 1, 2 aquí. Ahora ventana 3, 4, 5. Vamos por el segundo par de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, vamos con ventana nuevamente. Vamos por el tercer par de antenitas. Ah, oh, sí. Ok. Ah, y 4 varetas, ¿verdad? Me faltaban. Ok. 4 varetas, cuadrito 4, cuadrito ventana. Ok. Vamos a realizar 4 varetas, cuadrito 4, cuadrito ventana. Cuatro varetas. Así. Ahora cuadrito. 4 varetas nuevamente. Cuadrito. Ventana. 3, 4, 5. Así. Okay. Bien. Ahora vamos a realizar dos pares de antenitas, ventana, cuadrito 4. Así terminamos el lado. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el primer par de antenitas. Esperen, es que aquí como que no había agarrado el hilo completo. Y luego eso se rompe si no lo hacemos así. Como que bien. Queda débil, ¿no? Luego en una lavada se rompe. Porque no queda bien tejido. Ok, vamos por el segundo par de antenitas. Ventana, cuadrito 4. Ventana. Cuadrito. 4 varetas. Y así es como tenemos un lado más que vendría siendo el 79, ¿cierto? Ok, vamos a trabajar ahora el lado número 80. 80 de derecha a izquierda.
Trabajamos este. Fíjense, este es el último. Ya les había mencionado que nos faltaban dos. Ahora ya nada más nos falta uno. Ya de este ancho. Y vamos a ir reduciendo ya. Ok. Vamos a realizar cuatro varetas. Cuadrito. Y después una, dos, tres pares de antenitas. Ok. Ok. Le damos vuelta. Y vámonos con cuatro varetas. Dos, tres, cuatro, cuadrito, vámonos con el primer par de antenitas, ventana, vamos con segundo par de antenitas, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y tercer y último par de antenitas. Así. Ok. Vamos a colocar ahora dos cuadritos. Que fíjense aquí. Estamos igual que por acá donde nos tocó. No nos afecta nada estos dos par de cuadritos si los ponemos ventana, ya que arriba tenemos par de antenitas. Entonces, en lugar de que sean par de cuadritos, vamos a realizar ventana y siete varetas, ¿ok? Ok, ventana, siete varetas, ventana y después uno, dos, tres pares de antenitas, ¿ok? Ventana, siete varetas, ventana y tres pares de antenitas. Okay. Ventana. Así. En lugar de dos cuadritos. Ok. Ahora siete varetas. Aquí es donde unimos el tronquito con el ganchito. Ahorita les muestro. Siete varetas. Miren, este con este, ¿ya vieron? Ok, ahora ventana y tres pares de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos por una ventana más. Ahora por el segundo par de antenitas. Dos, tres, cuatro, cinco. Ventana. Tres, cuatro, cinco. Vamos por un tercer y último par de antenitas. Así. No recuerdo si terminábamos la instrucción en ventana, pero mejor me fijo. Ok, venimos aquí. No, miren, es cuadrito, cuatro varetas. Aquí es en donde se le da continuación, o sea, juntamos este con este,
pero este lo vamos a subir para que se junte acá. Y es pues parte de lo último en la cuenta. Esto y esto. Las hojas ya, gracias a Dios, las terminamos. Ok. Entonces va a ser cuadrito, cuatro varetas, par de antenitas y 1, 2, 3, 4, 5, 16 varetas. Ok. Cuadrito, cuatro varetas, par de antenitas. Cuadrito, cuatro varetas, par de antenitas, uno, dos, aquí, la primera, uno, dos, así el par, ¿ok? Ahora, 16 varetas, dos, tres, diez, once, 12, 13, y aquí lo que estoy viendo es que vamos a tener que montar tres varetas encima de la antenita, y eso es como que luego lo que no está como padre, dicen los niños, no está padre. Entonces fíjense, esta como tip la vamos a agarrar así pues sí del centro, y 1, 2, 3, bueno, yo la voy a hacer a tres sacadas para que medio se empareje. Ustedes si tejen a dos sacadas, a una sacada, pues háganle dos. O sea, de modo que la vareta quede más larga y se empareje y no quede así como picudo o como agachado aquí o chiquito fruncido, ¿no? Ahí esa parte como que no está cool. No está bien, pero bueno. ¿Qué fue esto? Miren, a ver si alcanzan a ver. O sea, está montada. Este bloquecito de varetas está montado en una antenita, ¿ya vieron? O sea, no es cosa mía, es cosa de la muestra. Ahora, cuadrito y 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de antenitas y terminamos la instrucción con cuadrito 4, ¿ok? Entonces hagamos un cuadrito en la otra antenita, así. Entonces así es como nos queda aquí, medio, ¿no? Como que no me agradó mucho, pero bueno, así está la muestra y ahí sí no le puede hacer nada de mejora. Ok, vamos a realizar el primer par de antenitas, quedamos que eran 6, así el primer par. El segundo par de antenitas lo vamos a montar encima de un bloquecito de varetas, que es el de la hoja, el último de la hoja. Y la otra antenita encima del cuadrito. Okay. Realizamos entonces ventana. Así. Nos vamos por un tercer par de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos vamos ahora por un cuarto par de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nos vamos por un quinto par de antenitas ahora.
dos, tres, cuatro, cinco. Ahora un sexto par de antenitas y último, sexto y último par. Ahora cuadrito y cuatro varetas. Y este es el último lado ancho que tenemos de este bloque de seis lados, ¿no? Y ya ahora vamos a venir disminuyendo, hermosas. Ahora sí, significativamente, porque miren, aquí había sido disminución pequeña, pero aquí ya vienen disminuciones grandes. Ondas más remarcadas y obviamente vamos a avanzar mucho más rápido, ¿ok? Vamos a colocar ahora una disminución. Cuatro varetas ventana y uno, dos, tres, cuatro, cinco pares de antenitas, ¿ok? Vale, le damos vuelta. Hacemos la disminución de un bloquecito. Uno, dos, tres, así. Subimos la primera vareta, segunda, tercera, cuarta. Así. Vamos a realizar ventana. Tres, cuatro, cinco. Y ahora, cinco pares de antenitas, ¿ok? Estamos aquí con el primer par. Vamos por segundo par. Ahora el tercer par. Tenemos el tercero, vamos por el cuarto después de la ventana. No sé por qué se me atora tanto el hilo. Como que no fluye como debe. Vamos por el cuarto par entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos por el quinto y último par, hermosas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver ahora qué nos toca. Esperamos que ventana, porque si no vamos a tener que trabajar encima de las antenitas que no me gusta, ya saben. Sí, es ventana, miren, ventana. Ok. Ventana ahí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Van a ser 13 varetas? Ay, ¿son 13 o son 10? A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. 13 varetas, ok, ventana, 13 varetas y par de antenitas. Ventana. Trece varetas. Ay, no. Ese mi gancho salió volando. Espérame. Lo tengo. Ok.
Ahora 13 varetas. Trece, así. Ahora par de antenitas. Tres, cuatro, cinco. Uno, dos, aquí. La primera y subimos la segunda. Así. Ok. Por lo que veo, pues va a ser ventana. Esperemos que sí. Ventana, cuatro varetas, cuadrito, ventana. Ventana. Cuatro varetas. Cuadrito. Ventana. Así. Ok. Veamos ahora cuántos pares de antenitas. Uno, dos, tres pares de antenitas. Cuatro varetas. Tres pares de antenitas, cuatro varetas. Ok, empezamos con el primer par. Ya saben, con sus ventanas en medio. Sí. Vamos con el segundo par. Ok, ventana. Ay, déjenme acercarme más porque estoy como muy alejada. Ventana. El segundo par de antenitas. Vamos por el tercer par de antenitas. Y cuatro varetas. Así. Okay. Ahora cuadrito, 1, 2, 3 pares de antenitas nuevamente. Cuadrito, 3 pares de antenitas. Terminamos la instrucción con ventana, 4 varetas. Okay. Cuadrito, 3 pares de antenitas. Llevamos dos pares, vamos por el tercer par. Cuatro.
Terminamos la instrucción con ventana y cuatro varetas. Así. La instrucción y el lado. Así, con un bloquecito menos, ya de disminución. ¿Ok? Le damos vuelta. Y vamos a colocar ahora. Bueno, si esta fue la 80. Sería la 81. Vamos a hacer la 82 ahora. Trabajar la 82, lado número 82. Ok. Y aquí no vamos a disminuir en esta ocasión. Vamos a repetir las cuatro varetas y vamos a colocar uno. Fíjense aquí. Ya me estoy predisponiendo para el siguiente lado. Estas cuatro varetas las vamos a montar en una antenita, ¿ya vieron? Y se ve como medio fruncidillo aquí, pero del otro lado está igual, por lo que veo. Entonces, pues, ni modo. Para llevar la sincronía de ventanas y antenitas, uno sí y uno no, pues creo que así tiene que ir. Y acá también, vean, en esta. Y es que si ponemos dos ventanas, pues tampoco se va a ver bien. Pues ya vamos a ponerle como está en la muestra, ¿ok? Entonces va a ser un par de varetas, par de antenitas, 1, 2, 3, van a ser 4 pares y 4 varetas. Entonces empezamos con 4 varetas, 4 pares de antenitas y 4 varetas. Ok. Vamos a realizar el primer par de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, llevamos el tercer par de antenitas. Eran cuatro, ¿no? Cuatro pares de antenitas. Una la ponemos arriba del cuadrito y la segunda antenita arriba de las cuatro varetas, así. A ver, déjenme ver si cierra. Uno, dos, tres. Cuatro, a ver. Aquí es en donde. Uno, dos, tres, sí son cuatro. Es que aquí, fíjense. Es lo que no me gusta. Esto, o sea, que poner estas cuatro varetas igual aquí arriba de una antenita. Entonces, bueno. Así está la muestra, vamos a darle, pero como que se ve rarito, ¿no? O sea, por eso me hacía raro. Si son cuatro pares de antenitas más cuatro varetas, cuadrito, y vamos a hacer uno, dos, tres pares de antenitas nuevamente. Entonces hagamos cuatro varetas. ¿Saben qué? No la voy a insertar hasta acá abajo para que no se haga como fruncido, así. Así que se vea, que se jale un poquito, pero que se vea como más derecho, ¿no? Ok, ahora cuadrito. En la otra antenita, fíjense, así queda. No muy bonito, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, así. Ahora vamos a realizar tres pares de antenitas.
Segundo par. Tercer par, así. Uno, dos, tres. Veamos qué sigue. Uno, dos, tres. Ahora cuadrito, cuatro varetas, par de antenitas, ventana, cuadrito. Bueno, a ver si me acuerdo de todo. Cuadrito, cuatro varetas, par de antenitas, ventana, cuadrito. Ok, vamos, cuadrito. Cuatro varetas. Ahora par de antenitas. Ventana. Cuadrito. Creo que sí, ¿no? Parece que sí me acordé. Ok, vamos a ver. Andamos aquí, aquí, aquí. Ok, sí, cuadrito. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 16 varetas. 16 varetas. Y aquí, fíjense. Aquí tenemos dos cuadritos y jalamos este par de antenitas. Mejor vamos a hacer ventana y sobre la ventana ponemos estos de acá arriba. O sea, no nos afecta nada, pero sí nos benefician que no se vea como jalado por el cuadrito de aquí del centro del par de antenitas. ¿Ya vieron? Entonces vamos a realizar 1, 2, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 16 varetas, ventana, ¿va? Y luego 1, 2, 3, 4, 5 pares de antenitas. 16 varetas, ventana. Y 5 pares de antenitas. Va. Dieciséis, así. Ahora ventana. O sea, en lugar de hacer dos cuadritos, ventana normal para cerrar este par de antenitas, porque si no se iba a ver así como fruncidito, ¿no? Entonces, y no nos afecta porque aquí arriba vamos a poner varetas. Ok, vamos a realizar el primer par de antenitas de los cinco pares. Vamos con dos pares y este ya es el tercero, tercer par. Vamos por un cuarto par. Uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Okay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco pares de antenitas y terminamos con cuatro aretas, igual que como empezamos, repitiendo las del lado anterior. Miren, ahorita les muestro. Aquí. Repetimos. Par de antenitas y repetimos, ¿ok? Ahora vamos a hacer una disminución de cuatro varetas. Y vamos a colocar cuadrito, cuadrito y... Ok, cuatro varetas, cuadrito y par de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro pares, ¿ok? Cuatro varetas, cuadrito y cuatro pares de antenitas. Hacemos la disminución. Okay. Uno, dos y tres. Fíjense, aquí vamos a realizar cuatro varetas encima del par de antenitas. Pues ni modo, de una antenita. Así. Y ahora va a ser cuadrito. Así, y ahora vamos a realizar cinco pares de antenitas. Cinco, cuatro o cinco. Ja, ahí sí, ya se me fueron las cabras del monte. Pero sí, dije cinco, ¿no? Bueno, ahorita las recuento de una vez para no tener duda. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y ventana, ¿va? Llevamos el primer par. Vamos ahora por un segundo par. Vamos por un tercer par. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, ventana. Y veamos qué sigue. Ya son los cuatro pares de antenitas por aquí. Ahora vamos a colocar cuántas son. A ver. Varetas, muchas varetas. Fíjense aquí. Encima de la ventana que hicimos, que eran los cuadritos en realidad, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, caray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parece que sí son 7. Vamos a terminar. Sí, son 22 varetas. Ok, ventana, 22 varetas. Cuadrito. Ah, bueno, la ventana ya la tenemos. Ahora 22 varetas.
13. Veintidós. Varetas y cuadrito. Así. Ok. Miren, quedó mejor, ¿verdad? Ventana, ventana. Si no hubiera quedado todo fruncidillo. Donde no podamos evitar el fruncidillo, ni modo. Ahí sí le hacemos, ¿ok? Como dice la muestra, pero aquí sí lo podemos evitar. ¿Qué dice aquí? ¿Qué haces? Aquí está mi gatita, ¿ven? Ya vino de encimosa. Ok. Vamos a colocar un par de antenitas, ventana, cuatro varetas, cuadrito. Par de antenitas. Ventana, así. Ahora cuatro varetas, cuadrito. Así. Ah, cuatro varetas. Cuadrito. Muy bien. Ahora, ventana, uno, dos pares de antenitas, ventana, cuadrito. Okay. Ventana, dos pares de antenitas. Ventana, vamos por el primer par de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos por el segundo par de antenitas. Ventana, cuadrito, ¿no? Bueno, el cuadrito no me acuerdo bien, pero bueno. Sí, cuadrito. Ahora cuatro varetas, ventana y uno, dos, tres pares de antenitas. Cuadrito, cuatro. Ok, ventana, uno, dos, tres pares de antenitas, cuadrito, cuatro. Ok, cuatro varetas ahora, después la ventana, así, cuatro varetas, así. Ahora la ventana. Tres pares de antenitas. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos por el segundo par. Uno,
Tercer par. 1, 2, 3. Ok. Tercer par. Y era cuadrito 4. Sí, pero lo vamos a hacer encima de este par de antenitas. Por eso como que no me cuadraba. Fíjense, cuadrito. Aquí pues sí, en el centro jalamos la vareta hasta muy arriba. Le hacemos una sacada más si gustan, que se vea larguita y se empareje más o menos. Y ahora las cuatro varetas, 2, 3 y 4, así. Ok, bien. Uy, 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 va quedando bien chulada, 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 ¿verdad? Ok. Entonces terminamos acá. Acá, acá, acá. Ay, caray. Porque vengo de aquí. Sí, de izquierda a derecha. Dos, tres. Ajá, aquí. El 83, ahora vamos a hacer el 84, lado 84. Con una disminución, hermosas. Disminución. Déjenme ver aquí cómo es que terminó la cosa. Un cuadrito 4. Ajá. Porque aquí tuvimos una disminución también. Entonces ahora vamos a realizar esta. Este nos va a lograr una disminución de 2. Ok, pero vamos a hacer disminución mientras de 1. Y vamos a hacer 7 varetas, 3 cuadritos. 7 varetas, 3 cuadritos. Ok. Vamos. Hagamos la disminución de 1, de un bloquecito. Mientras. Vamos a trabajar el lado 84. Ahora vamos a realizar 7 varetas. 2, 3. Fíjense que un bloquecito de varetas lo vamos a subir en una antenita. 3, 4. Así. Así nos va a quedar. Ahora hagamos los cuadritos, que son 3. O sea, en la otra antenita cerramos un cuadrito. O sea, nos viene quedando así la cosa. Media fea, ¿no? Esto no me gusta, créanme que no. Pero bueno, así está en la muestra. Hagamos 2 cuadritos más para que sea un total de 3. Ahí está, gatita, que anda aquí de latosa. ¿Por qué no te vas a la cama? Al patio y tanto, ¿dónde estar? Tienes que estar aquí. ¿No? Ya se acomodó otra vez. Terca que es. Vean, me está saludando. Hola, hola, ven, saluda. Saluda a la cámara, ven. Ay, ya le dio pena. Saluda a la cámara. Ok, ahora vamos a realizar ventana. 2 pares de antenitas, cuadrito 4. Ventana. Ahora sí me está saludando porque es que estoy tejiendo. 3, 4, 5. Ventana. Vamos con el primer par de antenitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos con el segundo par de antenitas. 3, 4, 5.
Hazte para allá. No me dejas estar mi hoja aquí, tranquila. No, no juegues con mi hoja. No, lo voy a poner acá en mi bolsa de hilo porque ahí no más quiere jugar. Oh, ya se me cayó. Ay, ¿por qué no te vas? Vete. Vete, vete. Es que se me altera todo aquí. Mi sistema de tejido. Ok, ahora cuadrito, cuatro varetas. Cuadrito, no, 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 no juegues con mi tejido. Aquí sigue, miren, aquí está de chismosita, miren. Es del color de mi piso, le digo. Le camuflajea. Cuadrito, cuatro varetas. Cuatro, así. Miren, aquí pues ya vamos subiendo. Este lo vamos a juntar con este, aquí en una curvita. Es este, miren. Aquí realizamos dos pares de antenitas, cuadrito cuatro. Ahora, uno, dos, tres pares de antenitas, cuatro varetas, cuadrito. Vamos, tres pares de antenitas, cuatro varetas, cuadrito. Ok. Uno, dos, tres pares de antenitas, cuatro varetas. Cuadrito. Así. Okay. Hermosas, voy a subir este tutorial en dos partes. Aquí pegadito va a estar la última parte para terminarlo, ya que la plataforma no me dejó subir otra vez mucho tiempo. Bueno, no me despido. Aquí continuamos en el siguiente videito, ¿va?